Esta era la que estaba buscando, carrera segunda. Esto ya es low. Ah, mira, 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 mira. Sí, allí está el selfie. Venga, vamos allí, que es que. Aquí hay un monumento a la Virgen, esto me lo mostraba Google. A la Virgen, no me acuerdo de qué es esta Virgen. Bueno, esto es muy popular acá. Sigamos por la carrera segunda. Aquí llegamos a la quinta, damos la vuelta y vamos a buscar la diagonal cuarta. ¿Está cerrado? Bueno, está cerrado esto aquí, entonces nos vamos para allí para. Seguimos por la carrera segunda, pero de vuelta. Aquí volteamos por la calle Tercera y vamos a ir a por esta diagonal a ver si nos encontramos el puerto que. Me dice que es por esta que me lleva derecho a lo que es el río Magdalena. Vamos a ver. Ojalá que no esté chanda. Me queda quietica, gracias. Dice que es derecho. Aquí volvemos a la vía principal por donde entramos a Nariño. Fresco, dele. Y aquí derecho que pegamos al río Magdalena. A ver si nos encontramos el hermoso río Magdalena. Aquí nos metemos un poquito a lo que es lo rural. Está la diagonal cuarta, sí, aquí pegamos este peñasco que se ve aquí, ese es la cuchilla, la laja, esta. Mis amigos los perros. Estas chicas vienen de Río Magdalena, vea. Cualquier cosa.
Me hace acordar algo estas calles, estas carreteras. Dice que hay. Ya vamos a llegar. Ya. Sí, llegamos. Véalo. Ya, espere, nos acercamos allí. Quieta. El peligro es un perro bravo. Sí, hay que estar. Ay, mírelo, ahí está, bájate. Espérame una gota. Pero vale, bajo la pata. Ah, no. Bájese. Sí, señores, y aquí está el río Magdalena. El gran río Magdalena aquí en el municipio de Nariño. Dice Puerto Nariño les ofrece cerveza, agua, gaseosa, comidas. Y reservación. Lucy, cómprese una agüita. Hágame el favor ahora sí. Para mí. Y para usted. ¿No tiene agua, vecino? Bueno, entonces aquí sobre el río Magdalena en Nariño, Cundinamarca. Listo, nos devolvemos aquí a lo que es la carretera principal. Nos vemos aquí en la carretera principal, aquí arriba. Y arrancamos para Guataquí. Yo creo que fue suficiente recorrido. Tenía no tres, cuatro calles nomás. Y la idea era venir aquí hasta este puertico muy sencillo, pero está el río Magdalena. Bueno, ya nos vemos.